Existe una leyenda que dice que un mago encerró en una piedra unas espadas mágicas con superpoderes. Durante muchos años, los valientes de todo el mundo intentaron encontrarlas, pero nadie lo lograba. Y ahora, finalmente, después de mucho tiempo, dos viajeros encontraron el camino correcto. Según el mapa, estamos cerca. ¡Oh, Vlad! ¡Ya lo siento! Pero el destino quiso que no solo ellos estuvieran cerca del ansiado objetivo. Bueno, ya debería estar todo cerca. ¡Glenn! ¡Hemos encontrado las espadas! ¡Vamos, qué demonios! ¡Una espada! ¡La segunda! Señor, ¿y usted quién es? Soy un explorador. He buscado estas espadas toda mi vida. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, en realidad vinimos por la espada mágica. Una para mí, otra para él. Esta es mía. Así que no nos interrumpan, ahora vamos a tomar todo y nos iremos. Todavía veremos quién se lleva eso. Entonces quizás nosotros, quizás... Vamos, Glenn, rápido antes de que sea tarde. Luna. ¡Mira, subió! No la sacaré, pero él tampoco puede. ¡Ajá! ¡Ahora lo tomaremos! Por favor, entrégalo, por favor. Parece que necesito ir por una herramienta. Quizás hay algún botón aquí. No, es solo una piedra. ¿Y qué? ¿No funciona? No. ¡Oh, señores! Como lo he esperado tanto tiempo. 485 años y 2 meses. Escucha, señor, no tengo dinero. Sigue tu camino. Yo en realidad me llamo Kobiakotsus y soy el guardián de las espadas antiguas. Pero ustedes son demasiados aquí. Y eso significa que habrá una competencia. Vlad, ¿qué es eso? ¿Un desafío resulta? Bueno, resulta que sí. ¿Y cuáles son las reglas? Ahora les contaré. Así que, señores, las reglas. Hay 4 recipientes que deben llenarse con grava. Con cada recipiente lleno, recibirá una herramienta más poderosa. Quien primero llene todos los recipientes con piedra y obtenga la espada, se llevará la lámpara. ¿Un Lamborghini? Una lámpara con un genio. ¿Que concede deseos? Sí, la llave del castillo y $10,000. ¿Por qué no empezaste con los $10,000, viejo? Ustedes no preguntaron. Bueno, vamos a empezar. Comencemos. ¡Que comience la competencia! Entonces, señores, su primer recipiente serán las latas de papas crujientes. Bien. Parece un poco profundo. Sí, está bien. Deben llenarlas hasta arriba para desbloquear la siguiente arma y pasar al siguiente recipiente. Y su primera arma será una armadura y una punta de flecha. ¡Vamos! ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, necesitamos una táctica. Vamos a golpear los bordes aquí ahora. ¡Mira cuánto desprendido ya! ¡Increíble! Quizás acercamos y le robamos. Buena táctica, pero esperaremos. ¡Podemos hacerlo solos! ¡Oh, Vlad! ¡Oh, qué profundo es! Solo no le muestres esa táctica. ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡He buscado las espadas durante tanto tiempo para perder ahora! ¡Glenn, mira! ¡La herradura es realmente efectiva! ¿Pero qué estás rompiendo? ¡Todo hacia abajo! ¡Recoge la lata! ¡Ahora lo recojo! ¡Ah, vamos! ¡Hazlo! Glenn, creo que ya pasamos de este nivel. ¡Mira! ¡Solo un poco más! ¡Recoge las migajas! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Bien, bien! ¡Lo logramos! ¡Vaya! ¡El primer nivel superado! ¿Y qué pasa, viejo? ¿Dónde está el objeto? Bueno, en esta ronda ganaron. Se ha desbloqueado una nueva herramienta para ustedes. ¡Entonces qué esperas! ¡Vamos, tráelo! Escuchen, chicos, ¿saben en qué estaba pensando? El sitio de YouTube es muy bonito, todo blanco y atractivo, y solo tiene un botón rojo. ¿Saben por qué YouTube lo hizo rojo? Para que siempre esté a la vista y te moleste mucho, para que afecte tu conciencia. Imagina lo astuto que es YouTube. Piensa que no notas el botón de suscribirse, pero tu cerebro siempre se distrae con él porque es rojo y atrae constantemente tu atención. Díganme, ¿no sería mucho más fácil presionarlo y así tu cerebro se va a relajar por fin? Y además estaríamos felices. Así que si aún no estás suscrito, ya sabes qué debes hacer. Y si ya estás suscrito, ¡gracias! Y nosotros seguimos.
Bien, los siguientes objetos son un martillo de cocina y una llave de coche. Y el recipiente será el cuenco de mi perro lobo. ¿Perro lobo? Perro lobo. Vaya. Ok, esto lo tomaré. No, no es eso, Vlad. No, 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 no. Y tú, el fuerte, sigue. Hasta que no llenes, no recibirás el objeto. Oh, chicos, este sí es un reto más complicado. ¡Listo! Y eso solo ha sido el calentamiento. Está bien, el fuerte. Toma tus siguientes objetos. Esto me lo llevo para que no hagas trampa. ¡Mira cómo golpeas! ¡Mira! ¡Más rápido, Glenda! ¡Apúrate! Y tu siguiente recipiente es el cuenco de mi perro lobo. ¡Déjame intentarlo! Es el momento perfecto para recoger todo lo que hemos desmenuzado, Vlad. Menos mal que somos dos. ¡Un trozo grande! ¡Increíble! ¿Y tú qué, fortachón? ¿Cómo vas? Todo va bien conmigo. Y ustedes, estoy seguro de que perderán. Miren cuánta fuerza tengo. El hacha no aguantó. Vlad, ¿qué tal si le damos la espada? Está un poco loco. De ninguna manera, Glenn. Tenemos que ser los primeros en todo. Pero yo no sé. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo van? Bien. Veo que acá se han llenado. Vamos, vamos, el fuerte. Lo siguiente será más interesante. ¡Wow! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Viejo tramposo, ven aquí. ¡Mira, lo hemos llenado! ¿Dónde estás? ¡Regresa! Bien, ahora sí que está lleno. Lo tomo. También le quito las herramientas. Traje el siguiente. Ahora. Chicos, escuchen. Denle like si este mago también les recuerda mucho a Kobiakov. Se parecen. Bueno, caballeros, van avanzando con seguridad. Aquí tienen su siguiente bidón. Vaya, qué grande que es. Una barra de hierro y una pala. ¡Genial! Bien, el fuerte, espera, espera. Veo que también has llenado, así que ahora traeré tus herramientas. Vamos rápido, tenemos ventaja. Caramba, la dos. Aquí está, tienes tu bidón, tu barra de hierro y la pala. Comiencen. Pásame la pala. Vela 2, os distraeré. Oye, fortachón, fortachón, ¿y cuánto pesas? 100 kilogramos. ¿Y tú cuánto? 66. Yo 68. ¡Pesamos más! Glenn, ya desprendí mucho de aquí. Vamos, empecemos. Ya vamos de una. ¡Wow! Todo un tesoro. Bien, bien hecho. Solo mire qué pedazo ha quitado. Él no va a poder meterlo. Vamos rápido, recoge, recoge, vamos. No entiendo cómo puede golpear así. Tus 60 kilos no ayudarán en que nada. Todo se le va volando. No se puede golpear desde aquí. Bueno, esta vez van a perder. ¿Glenn? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Qué hace ahí mucho calor? Tuve que protegerme. Así que, chicos, es el momento de verificar su suerte. Ahora vamos a averiguar quién recibe un bono y quién un castigo. Entonces, vamos a ver. ¿Así? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Qué? ¡La letra C! ¡Castigo! Tú querías hacer el bono inicial, ¿no? ¡Premio! Así que, puedes echar las piedras del ron anterior en tu nuevo recipiente. ¡Excelente! ¡Oh, eso es injusto! ¡Muy bien! Y ustedes tienen un castigo. Los ataré con la de esposas hasta el final de esta ronda. ¿No estás de acuerdo, Vlad? Oye, abuela, ¿estás loco? ¿Qué pasa? ¿Y ahora comencemos? ¿Qué hacemos? Espera, ten cuidado con tu pala ahora. Ni siquiera sé qué hay que hacer. Ahora definitivamente estaré adelante. ¡La espada será mía! ¡Ya casi la llena, Glenn! Hermano, hay un plan. Mira cuánto tenemos debajo de los pies. ¡Eso solo es polvo, Glenn! ¡Vamos a recogerlo eso ahora! ¡Eso no es suficiente para llenar el frasco de 5 litros! ¡Lo tengo lleno! ¡Él ya lo tiene lleno! ¡Estamos acabados! Así que has completado esta ronda. Ahora te traeré el siguiente recipiente. Las siguientes herramientas. ¡Apúrate, vamos! Al menos tuvieron los cabecos aquí. Seguro que se le ocurriría algo ahora. Sacaría puntos sí o sí. ¡Ay, Vlad! ¡Me duele el brazo! Parece que no le está yendo muy bien. ¿A qué tienes? ¡Mira aquí esas herramientas! Un mazo y un pico. Y ahora tienes que llenar esta caja transparente. Ahora empiezo lo bueno. Solo fue el calentamiento. Agárralo así y vamos, vamos, vamos. Oh, un buen pedazo sigue volando. Vamos, vamos, empieza, 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 vamos. Sí, antes de que no se lo vea. Cuenta. Es nuestro, es todo nuestro. ¿Qué estás robando? No estamos robando, no estamos robando nada. Eso es mío. Es nuestro. Eso no es justo. ¿Tú no ves trozos más grandes? Nos tienen esposados. ¡Veamos, Vlad! ¡Más rápido, más rápido! ¡Mira, los trozos grandes se le van! ¡Entonces recoge, más rápido!
¡Rayos! ¡Aún no es ni la mitad! Podemos recoger del suelo a hacer un montón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos. ¡Otra vez! ¡Epa, epa, epa, epa! A ver, dale. ¡Bien, vamos! ¡Eso no les ayudará! ¡Sí, ayudará! ¡De todas formas seré el primero! ¡Recoge, recoge! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, mira! Bueno, falta esto un poco. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? ¡No! Sí, está cansado, está cansado. Glenn, toma la pala y un par de golpes precisos, vamos. ¿Qué? ¡Se rompió el mazo! No sabe cómo utilizar herramientas. Tiene fuerza, pero no cerebro. Oh, lo siento, lo siento. Perdón, por favor. ¡Vamos! ¡Viejo, viejo! Lo hemos escogido todo. Viejo, trae las dos herramientas, quitamos las esposas. Bien hecho. Aquí tienen su pico, el mazo, y esto me lo llevo. ¡Las esposas! Oye, las esposas, viejo. Ah, me olvidé. La edad ya no es la misma. Oh, parece que son las incorrectas. ¿Qué pasa, viejo? Ah, no. Sigan llenando. Ahora vamos a ver. ¡Vamos, Glenn, juntos! ¡Vamos! ¡Y empecemos! Oh, por Dios, qué pedazo se ha roto ahora. Vamos a ganar ahora. ¿Y por qué te ríes? Vamos, ¿qué te ríes? Sigue. Tengo una idea, ¿y si la golpeamos con el mazo? ¿Y si lo rompes? Es mágico. No, no lo recomendaría. ¿Qué mazo van a usar? Son tan débiles que ni siquiera pueden levantar martillo. Podemos hacer todo, a ver, mira. Mira, escucha, ven acá. Ahora te voy a aplastar. Oh, lo siento. Solo no hables demasiado, ¿está bien? La victoria es mía, el mazo es mío. Vlad, haz otra vez, a ver, repítelo. ¡Uno, dos, tres! Bien, Vlad. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de cadena? A ver... Pues probablemente si llegamos hasta allá habrá algo útil. Solo está de un lado, seguro. Entonces golpea justo en esta dirección. Me pregunto si el fuerte sabe de la cadena. ¡Claro que sí! ¿Escuchas todo o qué? ¡Escucho, escucho todo perfectamente! ¡No estamos tan lejos del uno al otro! Glenn, podrías haberlo dicho más bajo. ¡Intentaba esconderme algo! ¡No! ¡No ustedes podrán superarme! Él está haciendo con el pico. ¡Vamos, Vlad! ¡Es el pico! ¡Ah! ¡Oh, ya vamos! ¡Pero vamos! ¡Maldición! ¡Mordí la cadena! ¡Maldición! Chicos, tenemos problemas. Mordí la cadena por accidente. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, da igual. Sigamos llenando el recipiente. Las migajas también, claro. Pero no se olviden de la cadena, porque la cadena es muy, muy importante. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡La hemos roto! Eso ya no es mi problema. Ahora definitivamente se quedarán atrás. ¡Y la espada será mía! Está bien, vamos a ver. ¡He sacado algo! ¡Oh, sacó algo! ¿Qué? ¡A él también se le rompió! ¡También lo ha roto! ¡Se lo ha roto! ¡No importa! ¡Moléstale, moléstale! ¡No vas a conseguir nada! ¡Conseguiré llegar de todos modos ni sin la cadena! ¡Ni siquiera tienes músculos! ¡Soy muy musculoso! ¡Sí! ¡Tienes menos músculos que yo! ¡Y yo ni siquiera voy al gimnasio! ¡Vamos, vamos, Glenn! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh, vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Hazlo! ¡Yo encontré algo! ¿Qué? ¿Qué llegó primero? ¡Sí, aquí está el bono! ¡Lo esperaba! Bueno, te felicito. Has ganado un premio. ¿Y cuál es el bono? Espera. ¿Sirioga? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿De dónde saliste tú? No sé. Lo he encantado y te ayudará durante toda la ronda. Es tu asistente, llévatelo. Sirioga, ¿por qué lo vas a ayudar? Eres nuestro amigo, ven aquí, con nosotros. No, esperen, en su profecía está escrito la ayuda de un amigo de A4 Producciones. Entiendo, no te preocupes, ahora sacaremos nuestro bono y te liberaremos. Continuamos. No lo conseguirás. Lo conseguiremos. ¿Y qué harás tú? Los voy a molestar. ¿Con qué? ¡Hey, Sirioga! Oye, ¿qué haces? ¿A qué te refieres? Sirioga, déjanos en paz. ¿Qué pistola? Toma, repara el martillo y ayúdame a romper la piedra. Rápido, no hay tiempo. ¡Listo! ¡Rápido, ven aquí, ayuda! ¡Vamos por este lado! ¡Lo siento, chicos! ¡Vamos, aprieta! ¿Por qué tan suave? ¿Qué es ahí parado? ¡Ayúdala! ¡Claramente estamos perdiendo! ¡Nosotros tenemos que ganar! ¡Vamos a obtener esa espada! ¡Hey! ¿Dónde vas? ¡Hey! ¿Qué? ¡Esas son nuestras piedras! ¡Sus piedras están en sus riñones! ¡Maldición! ¡Ya está cortando bastante bien! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Tal vez ahora? ¿Y si...? ¡Eso es todo! ¡Estoy cansado! ¿Cómo que cansado? ¡Tenemos que seguir adelante! Yo también quiero ser tan fuerte como tú, pero no tengo fuerza. Y ellos aún tienen que excavar por un buen rato, así que yo me voy. ¿A dónde crees que vas? ¡No vas a ninguna parte! ¡Seguimos juntos hasta el final para sacar la espada! ¡Apúrate! ¡Ya queda poco! Bueno, tú sigue golpeando, yo recojo. Mira, estamos adelante. Estamos adelante de los chicos, aunque sean tres. Y nosotros solo dos. El fuerte en realidad no es tan fuerte. ¿Qué te crees que estás diciendo? ¿Quieres ver mi fuerza? Pues ahora la verás. A ver... Vlad, tú sigue golpeando, yo recojo piedra. ¿Y esto qué tal? ¡Rayos! ¡No debí haberme enfadado! Espera. Aquí hay un poco de piedras. ¡Viejo, estamos listos! ¡Viejo, ¿dónde estás? ¡Ya recogimos todo! ¡Mira! ¡Veo, veo! Aquí tiene las siguientes herramientas. ¡Increíble! ¡Wow, chicos! ¡Esto ya es algo serio!
Glenn, toma esto. ¿Qué es esto? ¡Ay, increíble! Esto es un martillo neumático. Espero que te ayude. ¡Claro que ayudará! ¿Y qué hay que llenar? Nada, ya llenaron todo. ¡Saquen la espada! ¡Vamos, vamos! ¡Activa la electricidad! ¡Ahora te lo doy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! Sí. ¡Esto sí que es un resultado! ¡Miren! ¡Les vamos a ganar! ¡Vamos! Veo que ustedes también lo están haciendo bien. ¡Está completo! Aquí tienen su martillo neumático. ¡Vamos, Glint! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Para! ¡Viejo! ¡Paren! ¡Viejo! ¿Qué pasa? ¡Viejo! ¡Ay! ¿Qué pasa? Tú le diste a Serioga solo por una ronda. ¿Por qué sigue ahí? ¡Oh! ¡Mi memoria de viejo! ¡Exacto! ¡Serioga! ¡Ven aquí! ¡Ahora él debe ayudarnos a nosotros! ¡No! ¡No debe nada! ¡Debe venir conmigo! ¡Vámonos, Serioga! ¡Adiós! ¿Por qué te llevas a mi ayudante? ¡Tramposo! ¡Continuemos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quizás así. Vamos. Así. Este también está casi listo. ¡Ojo! ¡Uno! No, este todavía no está listo. ¡Vaya! ¡Glenn! ¡El fuerte hoy está rompiendo todas las herramientas! ¡Mira, se le rompió el cable! ¡Podemos ganar! ¡No me ganarán! ¡De todos modos, no me rendiré! Tu última oportunidad es usar las latas, así que sigue adelante. ¡Ya estoy cerca de la victoria! ¡Solo un poco más! Siente la vibración justo aquí. Y que si se rompió mi martillo, aún así no me rendiré. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo van? Viejo, vete a tomar un baño, ¿eh? Bien, gracias, viejo. ¿No tienes un poco de agua? No, esfuércense. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a revisar. Ya estoy cerca del objetivo. Solo un poco más. Vamos iguales por ahora. Chicos, miren nuestra táctica. Ahora vamos a hacer un corte aquí, justo aquí, y simplemente sacaremos la espada de ahí. Esta táctica se llama por atrás. Bastante justo. Hacemos una hendidura y luego vamos a desprender las piezas. La táctica está funcionando. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo cómo pierdes? ¿Sí? Suscriptores, escriban en los comentarios a quién les gusta ver más, a nuestro equipo o a este fuerte. Escríbanlo en los comentarios. Bueno, ya, voy a apagarlo. Bueno, ya que bajaron, también pongan like. Nos esforzamos. Y... Despeja estos pedazos. Bueno, déjame intentar. Vamos. Chicos, hay un poco de movimiento aquí, miren. Izquierda, derecha. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y... Oh, ¿oís eso? Y arriba, vamos. ¡No me rendiré! ¡No! ¡Hoy no será! Y ya vamos. ¡Chicos! ¡Chicos! Oh. ¿Qué tal, fuerte? ¡Ganamos! Increíble, chicos. Siempre veo en los cuentos cómo los héroes sacan la espada de una piedra. Y hoy lo hicimos en el canal A4. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Es su victoria! Trae las llaves del castillo, la chequera y ¿qué más prometiste? Encantar la espada. ¡Encanta la espada! Os nombro a vosotros y a todos sus seguidores, caballeros.
Chicos, si aún no están suscritos, vayan rápido y suscríbanse. También se convertirán en caballeros. Bien, su espada, $10,000. Sí, ellos. Lámpara con un genio, ten cuidado, no la rompas. Genial. Y por supuesto, las llaves del castillo. ¿Parecen más las llaves de un hangar? No, son las llaves del castillo. ¿En serio? Exacto. Bueno, me voy. ¡Qué buenos premios! Toma el castillo, lo necesito. Bueno, fortachón, ven aquí. Al menos sostén la espada. Bueno, simplemente tuviste suerte. Suerte porque nos esforzamos y queríamos ganar. Escriban en los comentarios si quieren más videos con este fortachón. Vamos a darle otra oportunidad de ganar. Bueno, estuve yo, me llamo Blada 4. Glent, el fortachón. Adiós a todos. Glent, Gabico, Glent, Blada 4. Glent, Gabico, Glent, Blada 4. Y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo.